Muy buenas noches a todos los birnautas que nos acompañan una noche más en el programa del Derecho en sus Manos. Para nosotros es un honor estar acá nuevamente con ustedes, con una invitada pues que ya es conocida por todos. Álvaro, muy buenas noches, antes de dar la bienvenida a la invitada. Buenas noches, Alexa. De verdad, sí, la invitada es conocida, pero el tema es casi inagotable y para nosotros es un gusto darle seguimiento a ese tema porque es algo dentro de los muchísimos temas del derecho, ese es uno que en específico prácticamente todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días pasan cosas diferentes y nos lleva a, pues, a que teníamos que hacer probablemente por ahora una segunda parte, pero es un tema que vamos a estar analizando en múltiples situaciones. Pareciera muy simple, pero a veces hasta para los mismos abogados es un tema muy complicado. Entonces, por eso traemos una experta que nos ayuda a darnos luz en el tema. Muy buenas noches. Gracias, Alexa. Gracias, Álvaro. Bueno, la invitada esta noche es la licenciada Julia Sánchez. Ella es abogada litigante con muchos años de experiencia. Ya estuvo con nosotros a finales de octubre. Y bueno, pues viene acá con la segunda parte de los procesos de tránsito. Buenas noches, Julia. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por sintonizar. Y efectivamente, como don Álvaro estaba indicando, pues sí, es un tema que podemos abarcar de muchas perspectivas y en muchos temas que implican todo lo que son los procesos de tránsito. Entonces, no, con muchas gracias a ustedes por invitarme y vamos a conversar y abarcar todo lo que podamos en este rato. Tan es así, mi Julia, para antes de empezar, que yo estoy seguro y casi que lo haría como una pues, que en ese caso usted agarra uno de los de la multitud de casos que tiene y solo para analizar un caso se le va un programa completo. Sí, 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 sí. Incluso tenemos casos que desde algo que se ve sencillo en la práctica o en el momento, digamos, del accidente, y luego nos vamos dando cuenta que entonces, bueno, hay un tercero que es el propietario, o tal vez, ¿verdad?, tenemos una situación que nos agrega, el proceso tal vez no se debió haber establecido en una jurisdicción o en otra. Entonces hay un montón de elementos que efectivamente a veces a simple vista parecen sencillos, pero conforme se va analizando el caso, pues definitivamente crece la complejidad y por lo tanto el caso también. Perfecto. Claro, así es. Bueno, podríamos retomar un poco lo que conversábamos la vez pasada, Julia, respecto a qué hacer cuando chocamos, cuando tenemos una colisión, para que los birnautas vayan entrando un poquito en la materia. Exacto. Bueno, perfecto. Definitivamente creo que todas las personas de alguna u otra forma hemos estado involucradas en una colisión de tránsito. Y en un proceso, tal vez no tantas, pero sí en la eventualidad del momento, ¿verdad? Y en lo que implica el accidente de tránsito. Siempre es importante, y algo que a mí me gusta mucho recalcar, es que el objeto de los procesos de tránsito o el punto fundamental que se va a tratar en este tipo de procesos es la dinámica de la colisión y lo que sucedió para que se diera la colisión. De ahí entonces es que tenemos toda una reglamentación y una regulación en nuestra legislación de los pasos que se deben de seguir una vez que estamos en un accidente de tránsito. De las primeras cosas que hay que hacer, y siempre es recomendable hacerlo, excepto en los casos en los que las partes sean propietarias y por temas tal vez incluso de aseguradoras tengan la facilidad de conciliar en el momento, siempre es importante llamar a la autoridad de tránsito. Esto facilita posteriormente, en caso de que la parte culpable no quiera hacerse responsable del pago de los daños, o que tengamos lesiones posteriores a la colisión. Muchas veces los efectos físicos que tiene una persona y sufrió producto del accidente se ven hasta días después de la colisión. El famoso efecto latigazo es algo que en el momento de la colisión muchas veces, debido a la adrenalina, no se siente, sino hasta varios días después, que entonces uno dice, estoy fatal de la espalda, tiene que haber sido el accidente. Entonces siempre es muy importante acudir a la autoridad para que entonces sea el oficial de tránsito el que llegue, levante
lo que comúnmente se llama el parte, que realmente se llama la boleta de citación, en el que se va a hacer la descripción de lo sucedido en la colisión o de las condiciones en las que se encontraba tanto la carretera, el clima, la luz que había en el lugar, etcétera. Todos esos elementos a veces la gente piensa que no son tan importantes, pero realmente sí. Es muy diferente una colisión que sucede después de que tuvimos, por ejemplo, la tormenta tropical y todo el tema de las lluvias de hace unas semanas, a que cuando la carretera está completamente seca. Hay situaciones distintas, los vehículos funcionan diferente, reaccionan distinto a ese tipo de condiciones, y todos esos elementos son los que nos va a dar el oficial de tránsito. Una vez que elabora tanto la boleta oficial como el croquis. El croquis realmente también es algo que es un elemento probatorio que se va a existir en el proceso de tránsito. No siempre va a ser útil y no siempre va a ser inútil. Lo digo en las dos formas porque es un elemento probatorio. Al final va a depender de la dinámica de la colisión y de muchos elementos adicionales a esa prueba para que el juez pueda entonces determinar quién fue el culpable o quién tuvo la responsabilidad de la colisión. Sí, Julia, perdón, sí. Acabas de decir algo que me parece muy importante. Como vos dijiste, todos en algún momento hemos tenido una escena de colisión, con responsabilidad o no, pero a mí me, ahora que vos decís eso y me llama mucho la atención porque es un punto a tomar en cuenta. ¿Cómo es posible que la gente lo que más le preocupa es el croquis? ¿Verdad? Vos estás diciendo que es una, que puede ser un elemento de prueba, pero no necesariamente. Entonces, sí me gustaría que se entres un poquito más sobre lo que determinante que puede ser o no el croquis, ¿verdad? Claro. En esto siempre, tal vez voy a sonar un poco repetitiva en algunas partes, pero esto sí depende mucho del tipo de colisión, de la dinámica. En algunos casos, por ejemplo, en los casos de los choques, digamos, de que el culpable es el vehículo de atrás y choca al otro, ¿verdad? En la parte de atrás del vehículo. Cuando tenemos, por ejemplo, solo dos vehículos, el parte lo que nos va a mostrar es un carro adelante del otro. Posiblemente no nos dé un elemento real para determinar quién fue el culpable de esa colisión. Porque los dos vehículos están uno a la par del otro, cada uno dentro de su carril, no nos dice a qué velocidad venían, si se estaba guardando la distancia de vida, ¿verdad? Hay muchos elementos que tendríamos que valorar y ese croquis como prueba no nos va a dar o no le va a dar al juez la fuerza suficiente para condenar. Pero, por ejemplo, en los casos en los que tenemos un choque múltiple, incluso hay varias sentencias que refieren a las teorías de la física, cuando habla de los vehículos que son varios vehículos seguidos que colisionan y que en alguno de ellos hay un espacio y en el último y el que seguía no hay un espacio. ¿Cómo la física nos da la prueba con el croquis de que eso es la fuerza donde empujó el otro vehículo, se hizo el espacio y colisionó el de atrás? Entonces eso sí va a generar toda una lógica que el juez tiene que analizar y nos va a dar un elemento probatorio con mucho más peso que si fueran solo dos vehículos. De igual forma, suceden en diversas situaciones. Incluso algunas veces el croquis es muy escaso. Por ejemplo, en los casos en los que no hay demarcación en la carretera. Entonces el croquis solo va a demostrar dos vehículos. Pero entonces ahí es donde entra la parte del análisis para utilizar ese medio probatorio y definir o demostrarle al juez que no había una señalización ni horizontal ni vertical o la que corresponda. Y eso entonces es lo que nos va a ayudar a que ese elemento probatorio, en vez de ser un simple croquis, tenga una utilidad para demostrar la dinámica de la colisión o las condiciones de la carretera que provocaron el accidente. Entonces, como les digo, muchas veces ese elemento probatorio podría ser que sea muy sencillo, muy básico y no nos dé una dinámica o una historia de cómo fue el accidente para poder determinar una responsabilidad. Sin embargo, nos da elementos que inclusive, como les digo, muchos jueces aplican con el croquis la física y determinan qué fue lo que pasó y qué es lo que probablemente sucedió, aunque solo se tenga un bosquejo de la posición final de los vehículos.
Con esto, entonces, la razón, digamos, o la importancia que tiene este elemento probatorio va a depender siempre del tipo de colisión, del tipo de argumentación que se vaya a realizar. Por eso, y esos elementos los vamos a tener hasta que lleguemos a audiencia, ¿verdad? O hasta que las partes realicen su declaración y podamos determinar. Porque si soy yo el involucrado y yo considero que la otra parte tiene la responsabilidad, yo voy a dar una versión de lo que sucedió. Y la otra parte posiblemente también. Entonces, la elaboración del croquis no podemos pronosticar o inducir al tráfico para que lo haga de una forma, pero siempre es importante que se realice. Totalmente. Una vez que ya entonces tenemos esos elementos probatorios, el tránsito tiene una comunicación electrónica, ya casi que todos manejan su dispositivo electrónico, y por el sistema eso se ingresa a COSEBI y COSEBI lo ingresa también al Poder Judicial. Con eso entonces se da por aperturado el proceso justo en el momento en el que se realizan las boletas de citación. Creo que para muchos es conocido lo que dicen, tiene 10 días hábiles para ir a declarar. Esa es la frase que tenemos y el que ha estado involucrado sabe que eso es. Y esa es la parte en la que entonces nos vamos a personar por primera vez ante los tribunales judiciales para dar la apertura del proceso que se necesita. La declaración dentro de los 10 días, yo siempre le digo a los conductores, siempre es importante que ustedes se asesoren antes de abrir la declaración. En muchos procesos judiciales tenemos, ¿verdad?, demanda, contestación, etc. En el proceso judicial de tránsito solo vamos a tener la declaración. Ese elemento va a ser muy importante, que a pesar de que posteriormente lo podríamos modificar, esa declaración inicial siempre es importante. Más que todo, en los casos en los que la persona no está tan segura si realmente tuvo la responsabilidad o no. Y es importante siempre tratar de buscar la asesoría, por lo menos para esa parte. A pesar de que los procesos de tránsito no requieren necesariamente un patrocinio letrado o que sea un abogado que acompañe a los conductores, siempre es importante, por lo menos en esa parte, tener esa asesoría o esa recomendación previa a la declaración que se realice en el juzgado. Totalmente. Julia, bueno, las dos hemos trabajado con un cliente en común. Sí. Se les dice a los chicos cuando chocan, comuníquense con el abogado. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién haya sido la responsabilidad, declara o no declara. Evidentemente, si fue responsabilidad del muchacho al que vamos a defender, no le vamos a decir, vaya a declarar y diga qué fue lo que pasó y que usted tuvo la responsabilidad, sino que le pedimos, bueno, absténgase de declarar, sin que eso implique que está asumiendo los cargos que se le imputan, y ya después nosotros pues vemos a ver si conciliamos con la contraparte o si esperamos el dictado de la sentencia. Exacto. Ahora, muchas veces me preguntan, es que colisioné en un parque, no es necesario que llame al oficial de tránsito, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, pues a pesar de que es un parqueo, tenés que llamar al oficial de tránsito. Correcto. El tema de los parqueos también es todo un tema. Incluso he tenido situaciones en las que a las personas llaman al tránsito y el tránsito les dice, es que es un parqueo, yo no voy a entrar. Entonces también... Más que nunca le interrumpa, sí. A mí me ha pasado. Es común, es más común de lo que debería ser. Porque realmente hay una obligación legal y hay todo un, digamos, la legislación establece que es el oficial de tránsito quien debe acudir a cualquier colisión. No hace ninguna excepción de porque sea en un parqueo, de porque sea en un condominio, de porque sea en la playa, ¿verdad? No hay una limitación que se le dé o una excepción que se le establezca al tránsito para que pueda ir y hacer el levantamiento de la boleta, el croquis y demás. Definitivamente sí, es una situación, ya les digo, más común de lo que debería ser, y ahí mi recomendación es llamen otro tránsito hasta que alguien llegue, porque realmente sí es obligación y sí está establecido así en la ley de tránsito, debe el oficial de tránsito acudir y levantar la boleta correspondiente. Clarísimo. Sí. No, ok, yo devolviéndome un punto aquí me pareció muy interesante. En las colisiones múltiples que vienen en cadena, por decirlo así, la gente, en un sentido popular, y por eso quería devolverme también, hay
una, digamos, en el argot popular la gente dice el de atrás paga. ¿Qué tan real es esa regla popular? Que pega, paga. Bueno, Sí. vamos a ver, aquí les voy a dar una respuesta de abogado, diría también la gente popular. Depende. Depende de cuál de atrás. Porque entonces, si el de atrás significa el de atrás inmediato mío, podría ser. Podría ser que sea el de atrás el último. ¿Verdad? Va a depender mucho de la dinámica de la colisión y de la situación general, que se da dentro de la colisión. Yo tuve, por ejemplo, un caso que recuerdo en este momento, fueron cinco vehículos involucrados en la 27, ¿verdad? Que es uno de los lugares más comunes. Y realmente la situación fue que el segundo vehículo no se percató y no guardó la distancia. Y cuando se dio cuenta que el vehículo del frente estaba ya detenido, tuvo que frenar demasiado rápido, el vehículo de atrás no le dio chance y el último fue el que colisionó, empujando a uno, que ese empujó al otro y ese empujó al otro. Entonces, ahí no siempre es el último, porque había no se estaba guardando el cuidado ni la distancia suficiente desde el primer vehículo. Todos esos elementos tienen que analizarse en los casos de choques múltiples. Como les digo, en esto los juzgados de tránsito, y en eso sí debo pues darle las felicitaciones al que le corresponden, han hecho un estudio y un análisis, incluso, como les digo, desde las teorías de la física y el cómo ese tipo de situaciones pasan para determinar quién es el culpable. Por supuesto, habrán situaciones en las que es muy sencillo decir el último es el que va a pagar, ¿verdad? Y fue el que causó todo esto en cadena, pero no necesariamente siempre ese va a ser el caso. Por lo tanto, sí es importante revisar y analizar las condiciones que ocurrieron con cada uno de los vehículos para determinar entonces dónde es que está la falta que cometió en cadena, que otros también cometieron faltas. Sí, Julia, para continuar con mi pregunta, y ya porque la próxima le toca a Alexa, pero Venga. va interrelacionada. Entonces, al final, hay que dejar claro que muchas veces se juzga en estos casos de tránsito con base a las leyes de la física. Eso quiere decir que entra en juego lo que vos decías, la carretera, la estabilidad de la carretera, las pendientes, etcétera, etcétera. Y otro elemento importantísimo también es el peso de los vehículos que interactúan en una colisión de este tipo, porque si es un vehículo más liviano, pues el impacto va a ser diferente, puede ser que por las características de algunos vehículos están diseñados casi que para que usted golpee al carro por detrás y y va a rebotar, digamos, por decirlo de Correcto. alguna forma. Entonces, todo eso, o sea, aquí descaremos en el mito. No necesariamente el de atrás paga. Esa Correcto. es la realidad. Es la realidad. En todos los procesos judiciales y los de tránsito no están exentos de esto. Es que todos los casos son diferentes. Definitivamente es algo que yo lo vivo todos los días con todas las colisiones. Por más similares que son, pocas son las que uno dice, sí, esta es la receta mágica para esta porque tiene X o Y características. Con eso, y por esa razón más bien, es tan importante que cuando una persona está involucrada en un accidente de tránsito, pueda documentar, ahora con los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todos tenemos acceso a una cámara o la mayoría de nosotros, documentar todos esos elementos que van a involucrar o que podrían involucrarse en el proceso como un elemento probatorio. Desde la señalización, el tipo de carretera que es, los dos vehículos, la posición final de los vehículos desde diferentes perspectivas. A veces, por ejemplo, cuando tenemos el típico, no, todos quieren pasar al mismo tiempo y nadie se da campo, cuando hay colisiones en esa forma, es muy fácil tomar la fotografía de frente de los vehículos, ¿verdad? Y entonces tenemos el panorama. Pero a veces es importante tomarla desde la ventana para ver cómo fue efectivamente que colisionaron las llantas.
si tienen alguna forma específica o estaban direccionadas cada una de alguna forma. Los retrovisores incluso, si chocaron, si los dos, ¿verdad? Ahora que todos se retraen, si están hacia el mismo lado, hacia lados diferentes. La forma en la que quedan raspados los vehículos, es importante saber si hay una abolladura en una parte y que raspa, ¿verdad? O jala, o que por el contrario es solo un golpe. Todos esos elementos pequeños son temas que tal vez en el momento de la colisión uno no los analiza porque está en la situación. Por eso siempre es importante y yo siempre recomiendo, tomen las fotografías de todo lo que está sucediendo. Desde atrás, no la colisión, el golpe, sino lo que sucede, tratando de contar una historia. Desde la parte de atrás de los vehículos, de un lado, del costado, de, si se pudiera desde arriba, en todas las situaciones, porque eso le va a dar muchos elementos, tanto al juzgado, en caso de que la persona no se vaya a representar por un abogado, o para el abogado que vaya a representar a la parte en juicio. Esos elementos siempre nos van a colaborar y nos van a ayudar a mostrar qué fue lo que sucedió y contar esa historia para que el juez pueda tener una certeza de definir quién fue el responsable de la colisión y no sea una sentencia más de las muchas que hay en la que se absuelve a ambas partes porque lo que tenemos es la foto del golpe, por ejemplo. El juzgado o los jueces no pueden determinar qué fue lo que sucedió en una colisión porque yo le mando una foto de que me, el bumper en el suelo. No hay un elemento ahí. Eso perfectamente nos puede servir posteriormente para la etapa de cobro y de ejecución de sentencia en la que yo voy a decir definitivamente el bumper estaba en el suelo y yo lo tuve que cambiar y aquí tengo la factura. Pero no para determinar la dinámica de la colisión y determinar la responsabilidad de las partes en el proceso judicial. Entonces, eso siempre es para mí esa es la recomendación de oro que le puedo dar a cualquier persona, siempre pensar en más grande, en ver el cuadro completo de la situación. Y eso siempre nos va a facilitar el trabajo en el juicio, insisto, desde que la persona no tenga una representación legal y vaya sola a juicio, hasta un abogado y un caso, ¿verdad?, de ya una representación mayor. Adicional a esto, también, y siempre es importante, esos elementos de las condiciones, ¿verdad? Las condiciones, incluso cuando son colisiones de noche, es importante eso, ¿verdad? Que se demuestre y que se vea cómo estaba la condición de la carretera. Hay un elemento adicional que muchas veces ya esto es un poco más avanzado, si no para principiantes, el tema de las huellas de frenado. Este es un elemento probatorio que también podría ser muy importante para casos en los que la velocidad está de por medio. Generalmente este tipo de procesos se elevan o tienen que ser trasladados a los despachos penales porque por la velocidad muchas veces vamos a tener una lesión mucho mayor o lo que se determina como un homicidio culposo por un accidente de tránsito. Entonces, este es un elemento probatorio que se utiliza más en este tipo de procesos en los que va a haber una gravedad aumentada, digamos, de la causa o de más bien la consecuencia de la colisión. Pero también es un elemento probatorio que nos va a ayudar a determinar desde el futuro lo que pasó en el momento de la colisión. Entonces, todos esos elementos son cosas que hay que tener en cuenta y poder ir determinando y haciendo una lista una vez que se da la colisión para entonces ir armando el elenco probatorio que yo voy a necesitar una vez que tenga que ir a audiencia al proceso. Ahora que mencionas la parte penal, ¿cuál es la línea entre el proceso de tránsito y el penal? Porque sabemos que hay casos donde el juez de tránsito se declara incompetente y dice no es un materia penal. Correcto. En los temas de la división que existe entre la materia penal y la materia de tránsito, se basa principalmente en el tema de la gravedad de las lesiones que tenga una persona, producto de la colisión de tránsito. Esto significa que si una persona va a tener una incapacidad producto de la colisión y se le tiene que incapacitar por más de 5 días hábiles, si no me equivoco, Alexa ahí me corrige, tenemos que
pasar el proceso a la etapa penal. Eso es un elemento o es una situación que sucede de oficio. El mismo juzgado de tránsito es el que va a remitir el expediente a la parte penal. Y esto sí significa que el proceso va a tener un tratamiento diferente. Ya no va a ser tan sencillo como el proceso de tránsito, porque el proceso de tránsito realmente tiene pocas etapas procesales y no es tan amplio ni tan engorroso como lo es un proceso penal, que creo que es universal para todos, entendemos que un proceso penal es de más peso, y conlleva un montón de etapas procesales distintas. Ahí ya se va a involucrar inclusive el Ministerio Público para determinar si hay elementos suficientes para realizar una acusación, la parte que sufrió las lesiones o las partes que van a tener, por ejemplo, en los casos en los que la persona fallece, los interesados, los familiares de esa persona, son los interesados en que el proceso penal avance. Entonces, incluso se podría solicitar la interposición de una querella y una acción civil resarcitoria para que se indemnice a las personas familiares de la persona que ha fallecido por un accidente de tránsito o a la persona que sufrió lesiones producto de ese accidente de tránsito. Generalmente lo que se dice es, o la gente dice, para que le paguen el arreglo. Pero en esos casos el arreglo es uno. Entonces sí es muchísimo más cuantioso. Hay muchos otros elementos que determinar y en ese proceso se determina no solo la responsabilidad que va a tener el conductor por ocasionar lesiones o el fallecimiento de otra persona, sino cuánto es la indemnización que se le debería dar a esa parte por las lesiones. Y eso va a depender desde muchas perspectivas, ¿verdad? Algunas veces uno podría decir, bueno, no, digamos que me incapacitaron 5 días, pero porque no podía mover el brazo. Pero ya estoy bien, me tomé unas pastillas y listo. Como también sucede mucho, y esta es la parte más difícil tal vez, con los accidentes de tránsito con motorizados. Ellos, ¿verdad?, reciben el impacto con su propio cuerpo y ahí sí tenemos casos en los que pues, las lesiones se elevan por poco, tal vez, o por una colisión que tal vez no era tan grave entre como si fuera entre dos vehículos, pero el hecho de estar un motorizado involucrado le va a generar daños en su cuerpo que muy probablemente van a tener que elevar el proceso a una fase penal. Sí, Julia, hay un tema aquí que me interesa que los burnoutas entiendan. Ok. Cuando estamos hablando de tránsito, la responsabilidad es, usted me pagó el responde el carro, usted me pagó el bumper, me paga, ok. Pero cuando pasamos a la otra, las responsabilidades tienen incluso agravantes. Si la persona conducía bajo los efectos del licor, de otro tipo de drogas, etcétera. Entonces también en esa parte de la acción civil o la querella, pues sí incide porque ya no es solo decirle, me arregla el bumper, no, tiene que pagar. Y a veces he visto yo, y también eso me gustaría que lo, porque todas estas responsabilidades, aquí vamos en el tema de la responsabilidad del conductor que tiene la culpa en sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, yo he visto algunos que dicen, vea, no, yo le pago el arreglo, no llame al tráfico, o llame al tráfico, pero no le diga que me brinque el alto, aunque sea obvio. Pero eso no lo es, esa responsabilidad que también tiene y que tiene que pagar por brincarse el alto, que además implica puntos, no es negociable en el proceso de tránsito. Entonces, yo creo que a veces la gente cree que puede llegar al proceso de tránsito. No me cobres parte de esto, lo he visto, y eso sí lo he visto. Entonces, sí. Para que nos hables de las responsabilidades en esa multiplicidad de escenarios. Correcto. Sí, vamos a ver, en tránsito la situación puede finalizar anticipadamente por medio de un acuerdo entre las partes. Ahí es muy sencillo porque es una libertad absoluta entre las partes de definir cuáles van a ser los elementos suficientes para que quien se considera responsable de la colisión indemnice a la otra parte con lo que esa parte considere que es lo indemnizatorio.
En teoría, sería los daños y los perjuicios causados por la colisión. Algunas veces, incluso las partes llegan a un acuerdo por menos dinero, o me ha pasado que a veces la gente dice, bueno, no, deme 200 mil y ya, cerramos esto aquí. Y efectivamente, la jurisdicción en eso sí no se va a meter porque es un acuerdo entre partes y las partes tienen la libertad de llegar a la negociación que quieran. Esto es en la etapa previa de que el proceso judicial finalice. Una vez que ya tenemos una sentencia dictada por un juez de tránsito en la que se determina que efectivamente una de las partes fue responsable e infringió la ley de tránsito y se le debe imponer algún tipo de multa. Se pegó Julia en esta parte. Ya debo estar por volver. Un momento para ver si vuelve otra vez. Sí. Bendito mientras. Álvaro, a mí me ha pasado cuando llevo proceso de tránsito que me dice. Ya volvió, yo creo, Julia. Sí, no sé ya. Qué pasó. Ah, ok. No, le estaba contando a Álvaro que a mí me ha pasado que tal vez las partes me dicen: mira, es que acordamos no llamar al tráfico porque la muchacha me dijo que me va a pagar. Desapareció y le dio el número que no era, que no existía, ¿verdad? Entonces uno llama y me dice: ¿ahora qué hago? ¿Puedo ir al proceso de tránsito? Y yo, es que si no llamas al tráfico, ¿con qué vas a ir? Tenés que ir a la vía ordinaria. Exacto. Esa parte siempre es súper importante, y la necesidad de comunicar al tráfico y que el tráfico llegue y realice la boleta es primordial justamente por esa razón. Y sí, definitivamente que yo siempre digo, y es un refrán que me enseñó mi tía, papelitos hablan. Siempre, aunque estemos en la calle, no importa, no los acuerdos no tienen una formalidad como tal para este tipo de procesos. Y podemos poner, yo, Julia Sánchez y Alexa Narváez nos comprometemos que debido a la colisión ocurrida el día tal, Julia Sánchez le va a cancelar a Alexa el monto indemnizatorio de 100 mil colones. Firmamos las dos, parte sin novedad. Incluso me ha pasado en otros casos que hacen este tipo de negociación en, digamos, en el momento de la colisión, y después me dicen, de ahí es que al final lo llevé al mecánico y me dijo que son 500 mil, y este muchacho me va a dar 100 mil. Ahora yo le voy a cobrar más, y yo, bueno, es que ya ustedes negociaron, ya se hizo. ¿Qué es lo ideal? Ok, sí, está bien, vamos a llegar a un acuerdo, no importa, tranquilo, llamemos al tráfico, que el tráfico venga, levante la boleta, nosotros nos cambiamos números, yo llevo mi carro al mecánico, que me haga una valoración, yo le presento a la otra parte cuánto es lo que me están evaluando, ahí se hace una negociación, generalmente la parte dice no muy caro, entonces bueno, ya uno llama a ver cuánto le rebaja el mecánico, y en esa negociación, hasta que llegamos a un acuerdo, y perfectamente podemos ir al proceso judicial y decir, ya llegamos a un acuerdo, aquí está, va a ser esta condición, yo estoy satisfecho, y el proceso se acaba. Pero siempre es importante, como dice Alexa, las palabras se las lleva el viento. En cambio, la boleta de citación no se la va a llevar el viento. También. Es siempre muy importante. Independientemente, si hay ánimo de conciliar, siempre es bienvenido, siempre va a facilitar las cosas en tránsito, pero es mejor tener la seguridad del papelito. Sí, por eso también, bueno, volviendo, entonces, cuando una persona colisiona, lo que hablábamos de las responsabilidades de aquí, saliendo de la parte de tránsito, bajo los efectos del licor, se brincó el alto, hubo exceso de velocidad, todas esas variables en un proceso ya penal se inciden, ¿verdad? Para un proceso de tránsito propiamente, ¿no? Nada más responde por lo que es a la otra parte y paga sus partes y se acabó. Pero aquí sí empiezan a ponerse como agravantes de una situación de colisión. Entonces, esa parte de responsabilidad, Julián, tal vez nos puedas continuar con la idea. Claro. Sí, vamos a ver, en tránsito, todas esas irrespetos de la ley de tránsito que se pueden, digamos, incurrir para que la colisión suceda, a pesar de que no tengamos ni lesiones en una persona ni un homicidio culposo,
sí pueden generar la imposición de una multa a favor del COSEBI. En eso, incluso puede pasar, por ejemplo, que una persona colisiona con un poste, ¿verdad? No es contra otro vehículo, pero es contra un poste y ahí habría una responsabilidad de resarcirle al Estado por los daños que se le causen a ese poste. Y lo he visto incluso en las carreteras cuando tenemos cercas divisorias y también eso también implica una responsabilidad para un tercero que sufrió un daño por alguna falta de cuidado de un conductor. Sin embargo, en el proceso penal, pues obviamente como bien lo establece don Álvaro, eso lo que va a generar es un agravante a la situación. Una vez que tenemos una colisión por los efectos del alcohol, por exceso de velocidad, por falta de cuidado en general, eso siempre va a generar que las lesiones causadas o el homicidio causado tengan una calificación distinta en la sede penal y eso va a generar una consecuencia o una sanción mayor. Y esto va a depender también mucho de las lesiones causadas, como les digo, podría ser algo que tal vez voy a decir sencillo, pero es que en penal lo sencillo empieza en que me quebraron un brazo o una pierna, hasta situaciones en no puedo mover la mitad de mi cuerpo, o tengo una deformación en la cara debido a lo que me sucedió. Entonces, la gravedad de cada una de las lesiones va a hacerse mucho mayor dependiendo de la causa que generó la colisión. Y eso en sede penal, pues sí, eso es como un abaco, ¿verdad? Y entonces uno empieza a sumarle y sumarle y llega un punto en el que pues hay una condena bastante fuerte o bastante pesada. Con esto también va a depender mucho, el régimen penal tiene algunas facilidades para los conductores que incurren por primera vez en una falta de este tipo que conlleva ya sea lesiones o al homicidio culposo de otra persona, pero cuando las personas han tenido más de un proceso de ese tipo, pues entonces la sanción que le correspondería sería inclusive prisión. Entonces, ¿verdad? De ahí sí es un poco más gravosa la situación para todas las partes involucradas realmente, porque eso para que el proceso llegue a una etapa penal significa que hay una lesión real o con mayor peso que me raspé el brazo, ¿verdad? Si no es algo que ya realmente ameritó una intervención médica, una incapacidad para la persona, para recuperarse, etcétera. Y ni decir de cómo posiblemente terminan los vehículos después de una colisión de esta gravedad. Entonces, sí es importante, en sede penal la responsabilidad va a ir más allá de la multa, como es en tránsito. Igual se imponen multas a favor del Estado en los casos penales. También la indemnización de los daños y los perjuicios a la víctima en este caso. Y por supuesto, las sanciones de la inhabilitación del conductor para poder conducir, dependiendo de la gravedad, insisto, podría ser, variará, digamos, y variará dependiendo de la cantidad de puntos que tenga la persona en su licencia y hasta la sanción de la prisión, ¿verdad? Clarísimo. Julia, pasa, bueno, ahora todos tenemos los vehículos asegurados con cualquier entidad, porque ahora hay muchísimas. Y muchas veces nos pasa que colisionamos, queremos y tenemos toda la voluntad de conciliar, vamos a usar la póliza, pero resulta que el ente asegurador no nos da el visto bueno para conciliar. ¿Por qué se da esta situación? Sí, vamos a ver, y tal vez para poner en contexto a todos. Siempre que una persona, y como dice Alexa, realmente ahora es extraño que una persona con un vehículo no lo tenga asegurado con cualquiera de todos los entes, pero también es una situación que sucede. En el caso en el que las partes efectivamente tienen una póliza de seguros, los juzgados de tránsito, y esto es un requisito que todas las jurisdicciones del país se los van a solicitar, es que para llegar a un acuerdo conciliatorio ustedes necesitan el visto bueno del propietario registral, en caso que el conductor no sea el propietario registral,
y el visto bueno de la aseguradora en caso que vaya a hacer uso de la póliza o que se vaya a indemnizar a la otra parte o inclusive a mi propio vehículo por medio de la póliza. Esto obliga a las partes a tramitar en vía administrativa con su ente asegurador que eligió este visto bueno. Es un documento bastante sencillo, el trámite también es muy sencillo, cada aseguradora tiene su particularidad, digamos, o su forma de tramitarse, pero realmente es una manifestación sencilla en la que el propietario de la póliza dice, tuve una colisión tal día, en tal lado, el expediente está en el juzgado tal, con el número tal, y la propuesta conciliatoria es que yo con el uso de mi póliza voy a arreglar mi carro y el de la otra parte. La aseguradora, por supuesto, tiene un deber de revisar el expediente, dependiendo de la gravedad o de la dinámica que se dio en el expediente, la aseguradora dará el visto bueno o va a rechazar el visto bueno. Es extraño que rechacen, ¿verdad? Es poco usual que la aseguradora diga, yo no le voy a dar el visto bueno. Sin embargo, insisto, hay casos de casos, a veces sucede. Y esto generalmente es porque la aseguradora considera varias cosas. Uno, que el propietario de la póliza no es la persona responsable y por lo tanto decide o considera que hay elementos suficientes para que la otra parte vaya a ser condenada en sentencia y se le pueda impugnar a esa persona, imputar a esa persona la responsabilidad. O por el contrario, que la persona el ente asegurador determine que la persona dueña de la póliza tal vez tenga un mal crédito, un mal, digamos, trayecto dentro de su obtención de póliza, haya tenido muchos accidentes, ¿verdad? Y algunos otros elementos que las aseguradoras analizan, internos, secretos, que no todos conocemos, y determina que la póliza no va a ser utilizada para esos efectos. Como les digo, es poco usual, sin embargo, sí ha pasado y sí lo he visto, más que todo en los casos en los que yo podría analizar o la persona me consulta y yo le digo, mira, es que efectivamente en el expediente hay elementos suficientes para determinar que el responsable es la otra parte. Sí. Entonces, por ahí, como les digo, sí varía un poco el criterio. Bueno, ya que Alexa puso ese tema, nada más aquí, es un comentario a raíz de esto, no es que vaya a defender a las aseguradoras, pero también puede haber estafas con los seguros. Sí. Yo choco, digo, vea, sí, ya arreglé que me paguen. O sea, y eso puede ser factible. En algún momento, en alguna noticia, ha salido un caso de esa forma. Una cuestión, porque ya el tiempo vuela, Julia, y ya vamos así. Siempre se nos va muy rápido. Sí, sí. Y definitivamente vamos a tener que hacer más programas de tránsito, porque cada tema es de un programa completo. Pero a mí me parece, fuera de la parte que hablamos de responsabilidad, en este sentido, que, y aquí es un tema muy procesal, pero hay que decirle a la gente lo que es, ¿qué tan ágiles son los juzgados de tránsito sin comprometer? Si habrá juzgados en algunos lugares que son eficientísimos, te resuelven, llamas a... porque incluso ya hay en algunos temas judiciales, hay gente que ya le están dando 100 audiencias para el 2023, he visto, porque a mí me los han pasado, para el 2022, bueno, el 2022 ya está relativamente cerca, pero no debería ser, es una cuestión psicológica, pero para el 2023 ya sí me parece. Entonces, hay lugares que funcionan mejor que otros en eso de la celeridad procesal. ¿Cómo lo ves? Y me gustaría un análisis para que uno tenga que decirle a la gente, vea, no, ahí tiene que tener paciencia o ahí no. Claro, no, pero totalmente de acuerdo. Esto, definitivamente hay despachos que están saturados y realmente creo que no es culpa del despacho como tal. Como les decía, el proceso de tránsito tiene pocas etapas. Entonces, el proceso como tal no debería de atrasarse por muchas razones o procesalmente no hay elementos con los que las partes podrían dilatar el proceso, como sucede en otras jurisdicciones, sino que
aquí hay pocas etapas y por lo tanto los despachos que están saturados definitivamente es por un tema de volumen de las colisiones. Por ejemplo, yo les puedo decir juzgados como Santana, Escazú, y esta parte, digamos, de lo que es la 27, genera muchísimo caso y eso hace que obviamente el despacho tenga un volumen de procesos muchísimo más grande que lo que podría tener. Alexa, se le volvió ahí la señal. La pusimos en suspenso sin querer en la parte más emocionante. La conexión está súper inestable hoy, no sé por qué. Como les decía, entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que podríamos tener en el juzgado de tránsito de Turrialba, que entonces tal vez la cantidad de procesos no es tanto porque no hay tantas colisiones en ese lugar. O, por ejemplo, les puedo decir, un juzgado que siempre es muy saturado es el juzgado de Segundo Circuito Judicial de San José. Todo lo que es, ¿verdad?, San José Centro y la parte de San José, Primer Circuito, Segundo Circuito, suceden muchas colisiones. Creo que ahora, debido a la situación pandemia y de menos tráfico de vehículos, ha disminuido un poco. Yo he visto que los despachos han agilizado por lo menos un poco gestiones. Por supuesto, no todos, algunos sí, algunos no. Ahora muchos de los juzgados de tránsito están implementando el expediente electrónico. Eso también hace y facilita muchísimo el trabajo para las partes, para la presentación de escritos y demás. Entonces, decirles como que un despacho esté cargado o que la mora de un despacho sea por alguna razón particular, podría ser por el volumen de casos que tenga cada despacho, más allá del proceso como tal. Ahora, siempre existe la posibilidad de que un proceso se alargue por diferentes razones. El propietario registral no apareció, entonces hay que publicar edictos, eso ya me atrasa cierto tiempo. Que alguna de las partes propuso un testigo, entonces tenemos que esperar al señalamiento judicial. Muchas veces, y eso es muy, muy común, las partes no acuden al señalamiento judicial. Entonces la agenda sigue y sigue, a pesar de que las audiencias no se realizan, porque las partes decidieron perder el interés y no van a audiencia, entonces es un espacio que se podía haber aprovechado para otra diligencia. A veces pasa entonces que hay que cambiar de señalamiento, una persona tiene un abogado, entonces ese abogado le choca el señalamiento, entonces hay que cambiarlo y tiene que ir con la agenda. Entonces, ¿verdad? Hay situaciones que me empiezan a atrasar y atrasar el proceso, que son, como les digo, no es algo propio de la parte o del despacho como tal, sino ya del proceso o el caso particular. Pero en general, si tenemos un proceso sencillo, en el que incluso a veces no hay que ir a audiencia, los procesos podrían finalizar en una cosa de 6 meses. Independientemente de la jurisdicción a nivel de todo el país, digamos, podría darse la situación de que en unos 6 meses los procesos están ya con una sentencia dictada. Como les digo, decirles específicamente un despacho dura más que otro por el despacho como tal, me parecería injusto para el Poder Judicial, porque realmente no es un tema tanto de la eficiencia o la celeridad que le da un despacho, sino de todos estos elementos adicionales que nos generan volumen dentro de un despacho que tal vez otro no tenga. Bien. Julia, hay un tema que me gustaría que toquemos muy breve antes de irnos, porque ya nos quedan 5 minutos casi. ¿Qué pasa cuando no tenemos identificada la contraparte? Solamente, pues, tenemos la placa, pero no sabemos quién iba conduciendo el otro vehículo con el que colisionamos o quién nos colisionó. Sí, en esto, para hacerlo breve y que nos dé chance de tocarlo, en esto sí, la legislación de tránsito y la ley de tránsito nos establece esa posibilidad, que, ¿verdad?, todos estamos dispuestos o nos podría suceder esa situación. Y lo que se establece en la normativa es que se deberá interponer el proceso en la vía civil para cobrar los daños y los perjuicios al propietario del vehículo. Aquí, como lo conversábamos la vez pasada, los procesos civiles tienen
una naturaleza completamente diferente al proceso de tránsito o el proceso penal. Tenemos una carga probatoria muy diferente. Entonces, sí sería importante analizar con más detenimiento lo sucedido, porque tal vez no, vamos a ver, es que no lo quería decir así, pero tal vez no valga la pena hacer todo ese, esa búsqueda, ese proceso, por algo que tal vez, si bien puede ser que me reventaron el bumper, eso significa que entonces los clips donde se agarra el bumper en el vehículo se abren, digamos, entonces se suelta el bumper, se quiebra la pieza, hay que hacer toda una reparación, queda y tal vez me va a costar 500 mil colones, pero todo el otro proceso me va a costar el triple. Entonces, ahí sí es un tema complicado realmente para una persona como afectada de una colisión que suceda de esa forma. Sin embargo, pues sí, la normativa nos establece esa posibilidad que tenemos de acudir a la vía civil y justamente acudiendo al propietario registral del vehículo para que sea el responsable de los daños que se causaron. Correcto. A nivel de tránsito, el juez lo archiva. O sea, sí, tanto la parte no colabore para lograr ubicar al conductor, queda archivado. Exacto, y eso, incluso hay algunos despachos de tránsito que tienen pegado en la pared, ¿verdad? Cuando uno llega, hay una circular del Poder Judicial que dice, tránsito no abre procesos si usted no tiene identificada la parte, va a la jurisdicción civil. He visto algunos despachos de tránsito que, ¿verdad? Tratan de que la parte entienda, como que le hacen alguna nota o vaya a tal lado y así, pero definitivamente es la jurisdicción civil a la que hay que acudir. Sí, y eso significa tiempo, costo. Correcto. De todo tipo, ¿verdad? O sea, ahí es donde, bueno, también la responsabilidad de la persona, si es la que, porque si ya va a civil, ya no puede ir solo tampoco. Ya hiciste. Exacto. Un patrocinio del Estado, ¿verdad? Y empieza a generar un montón de costos porque además tenés que ubicar el domicilio del propietario registral para luego tener que notificarlo y que se notifique bien, la carga probatoria que hay que tener, entonces todos los elementos que hay que buscar, el abogado, el proceso, que ahora por lo menos la jurisdicción civil está avanzando un poco más rápido desde la reforma con el nuevo código procesal. Hay bastantes despachos que, o procesos que antes duraban, no sé, 6 años y ahora son cosas que, por lo menos en algunas jurisdicciones, en 1 año y medio, todo se acabó. Entonces, bueno, es una ventaja en este momento, pero sí siempre es un proceso muchísimo más engorroso, con mucho más costo, como dice don Álvaro, en tiempo, en dinero, en recursos. Y sí puede llegar a nada, ¿verdad? Porque al final la intención de una sentencia condenatoria es que yo pueda cobrar. Y a veces tenemos sentencias que no logramos eso. Entonces, como les digo, a veces no vale la pena, dependerá mucho de la situación para determinar si efectivamente es necesario acudir a esa otra jurisdicción. Muy bien. Sí. Quedan 2 minutos, Alexa. Sí, Julia, más bien despedirte de los burnoutos, vamos a tener que agendar un tercer programa porque es un tema muy amplio y definitivamente pues para nosotros nos da muchísimo gusto tenerte acá. Muchas gracias. En el tema para que evacúe todas las dudas porque cree que un proceso de tránsito nada más voy, declaro y ya. No, o sea, tiene muchas aristas, entonces es muy importante explicarle todo eso a la gente. Sí, definitivo, y de verdad es un gusto para mí estar con ustedes y poder abarcar este tema, y sí, siempre nos pasa que se nos hace poco el tiempo para todo lo que queremos conversar. Sí, aquí, para estos segundos que nos quedan, Julia y Alexa, creo que hay un tema que casi que es inevitable y se lleva un programa, aunque parezca mentira, lo que tiene que ver en la mediación de tránsito. Cómo hacerla, cómo se valora la parte que tiene que ver con las aseguradoras, cómo asegurar que las aseguradoras reconozcan eso. 30 segundos, Julia, porque después le ganó a nosotros 30, pero Alexa. Sí, realmente, como dicen ustedes, o sea, este tema lo podemos
ampliar y ampliar. Hay muchos temas, efectivamente ya la parte de mediación y los acuerdos, el lidiar con las aseguradoras es definitivamente todo un tema. Hay muchas variables en las que podemos analizar y definitivamente me parece que otro programa con ese tema también se nos va a hacer corto, entonces definitivamente lo podemos ir ahí anotando en la agenda. Eso puede ser. Perfecto. Casi que sepa que viene en enero o en febrero. Aquí vamos a estar, ustedes nada más me avisan y de verdad no, es un gusto y es importante y creo que es importante también para todas las personas que nos pueden ver justamente eso y ver que no es tan fácil a veces o a veces sí, pero siempre es importante tener ese análisis previo en los casos de tránsito y tener tal vez un panorama claro de todo lo que podría implicar para así tomar las mejores decisiones en cada proceso. Claro. Muchas gracias. Bueno, Julia, muy agradecido nuevamente. Un gusto tenerte. Esta es tu casa cuando quieras. Sos más que bienvenida. A todos los birnautas, agradecerles por acompañarnos una noche más en el programa El Derecho en Sus Manos. Los dejamos con don Vladimir de la Cruz, con A la Historia por Media Calle, un programa muy importante, como siempre. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Julia por venir a compartir sus conocimientos y a Alexa, a vos por el trabajo que realizas en esta programación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Julia. Buenas noches, muchas gracias.